¿Qué tal? Buena tarde, amigas y amigos de Magazine TV. Esto es Magazine Directo, hoy, miércoles 10 de julio del 2024. Mitad de semana, mucha, mucha información que tengo para ustedes. Antes, escuchemos el pronóstico del clima con mi compañera Montse Olivier. Hoy miércoles tendremos una temperatura máxima de 27 grados con una temperatura mínima de 16 grados. En el cielo habrá tormentas de truenos dispersas. La Dirección de Protección, Control y Cuidado Animal inició un proceso de sanción en contra del sujeto que al inicio de la semana aventó a un gato al aire en la colonia satélite. Video que se viralizó en redes sociales. El detalle lo tiene Rodrigo Mérida. Inician proceso sancionador por maltrato animal en la capital de Querétaro. Enrique Guerrero, director de protección, cuidado y control animal del municipio de Querétaro, informó sobre el avance en el caso de maltrato animal reportado en la colonia satélite. La denuncia recibida el pasado 8 de julio involucra la agresión a un gato y desde entonces la unidad de protección animal ha tenido un primer acercamiento con los denunciantes. Gracias al nuevo reglamento, explicó Guerrero, las sanciones por maltrato animal pueden variar desde una mínima de 30 UMAS, cerca de 3.257 pesos, hasta una máxima de 1.000 UMAS, cerca de los 108.570 pesos. Guerrero declaró que se trabaja fuertemente para aplicar la ley contra quienes cometen omisión de cuidado y maltrato animal. Destacó el compromiso del municipio de Querétaro con los derechos y libertades de los animales, asegurando que seguirán informando sobre cualquier avance en el procedimiento administrativo. Informó para Magazine TV Rodrigo Mérida. Sobre la noticia de la semana pasada, en la cual varias personas murieron en Colón por ingerir alcohol adulterado, la secretaria de salud habló y confirmó las malas noticias sobre este tema. La noticia la tiene la Contreras. La secretaria de salud del estado, Martina Pérez, confirmó el fallecimiento de seis personas por el consumo de bebidas que posiblemente fueron adulteradas. Esto en el municipio de Colón. Dijo que otras tres personas afectadas fueron dadas de alta de un osocomio debido a su mejoría, mismas que no registraron complicaciones. La funcionaria detalló que parte del producto que consumieron estas personas se envió a laboratorios para analizar muestras con el fin de identificar qué sustancias tóxicas pudieron contener. Los Aún no se tienen, pero clínicamente parece que estas personas sufrieron de una intoxicación por metanol o etilenglicol. La funcionaria refirió que no tienen reportes de este tipo de hechos en otros municipios. Para Magazine TV, Alan Contreras. Sobre este tema, se anunció obviamente la clausura de este establecimiento que vendía alcohol de manera clandestina. El secretario de Gobierno del Estado Carlos Alcaraz informó que en el municipio de Colón fue clausurado el establecimiento que estaba vendiendo de manera clandestina bebidas alcohólicas y también se suspendió un evento que carecía de los permisos de Protección Civil. Dijo, "Se solicitó el apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana" para llevar a cabo la inmovilización del establecimiento, el cual está sujeto a una alta sanción administrativa. Carlos Alcaraz recordó que la Fiscalía General del Estado está investigando el caso del fallecimiento de esas seis personas a consecuencia del consumo presumiblemente de esta bebida adulterada. El secretario de Seguridad Ciudadana indicó que han participado de manera colaborativa en los operativos a dicho establecimiento. En el estado de Querétaro supervisan la construcción de albergues. La historia la tiene Lola Mateos. El director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez, miembro, en compañía de la titular del Sistema Nacional del DIF, Nuria Fernández, y el director de Proyectos y Construcción de Equipamiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Alfonso Coronel Olivo, realizaron un recorrido de supervisión por los nuevos albergues asistenciales que se encuentran en proceso de construcción a un costado del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer. Nuria Fernández destacó la importancia de estos espacios como apoyo para la atención de mujeres embarazadas y sus bebés, que ayuda con el hospedaje a los familiares de pacientes que son internados. Destacó que estos espacios beneficiarán a la población que viene de comunidades alejadas como la zona serrana del Estado. Para Magazine TV, Lola Mateos. Todas estas noticias las puedes encontrar en el portal www.magazinedquerétaro.com y también en las redes sociales de Magazine TV. No te despegues que seguimos con más aquí en Magazine Directo. ¿Qué tal? Excelente tarde amigos de Magazine TV. Continuamos con todas las noticias en Magazine Directo en el municipio de San Juan del Río. Encontraron una pipa con hidrocarburo. La historia la tiene Rodrigo Mérida. Policía Municipal y SEDENA aseguran pipa con hidrocarburo en San Juan del Río. Fue detectada durante recorridos en la comunidad de Senegal de las Palomas. La pipa se encontraba al 90% de su capacidad. Durante recorridos de vigilancia elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron una pipa Presuntamente habría sustraído combustible de un ducto en la comunidad de Senegal de las Palomas. La pipa, con capacidad de 32 mil litros, fue localizada en un camino de terracería de la comunidad y asegurada con alrededor del 90% de su capacidad. No hubo detenidos y la unidad fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República. Informó para Magazine TV Rodrigo Mérida. En el futuro inmediato, el partido Acción Nacional cambiará de presidente. Mauricio Curi, el gobernador del estado de Querétaro, precisó que quien sea ese nuevo personaje deberá promover un cambio de fondo. La noticia la tiene Alan Contreras. El gobernador Mauricio Curi dijo que quien gane en el proceso de renovación de la Dirigencia Nacional del PAN, que ya inició, debe realizar un análisis interno de este partido. Comentó que esta persona debe impulsar un partido abierto que regrese a la ciudadanía y que genere un cambio de fondo sin prisa pero sin pausas. El mandatario no quiso pronunciarse a favor de ninguno de los nombres que se mencionan, entre los que podrían sustituir a Marco Cortés, actual presidente del PAN. Mauricio Curi afirmó que el proceso de elección del o el nuevo dirigente nacional del PAN debe realizarse como lo establecen actualmente los estatutos del partido y propuso que, después de que concluya este proceso, estos estatutos se reformen para que pueda participar no solo la militancia, también las y los ciudadanos en la elección de quien dirija a nivel nacional al PAN. Para Magazine TV, Alan Contreras. En Querétaro, Mars Petker anunció una ampliación de su planta que generará más de 300 empleos. El detalle lo tiene Lola Mateos. Con una inversión total de 3.500 millones de pesos, la empresa Mars Pet Care amplía su planta de alimento húmedo para mascotas, trabajo que representa la generación de 300 empleos directos y 600 temporales. El gobernador Mauricio Curi señaló que esta decisión demuestra la confianza que la entidad genera en las empresas para invertir y crecer en el Estado. En su intervención, el asesor de programas estratégicos y miembro de la Junta Directiva, Frank Mars, señaló que su planta ubicada en el municipio del Marqués cuenta con instalaciones sustentables que funcionan con electricidad 100% renovable, como el resto de las plantas de Mars en el país. Además, destacó que la planta integra sistemas de ahorro de agua mediante la utilización de aguas pluviales y tratamiento avanzado que permite reutilizar más del 80% de este recurso natural. Cabe destacar que para el 2025 la empresa tendrá 14 líneas de producción adicionales, de las cuales 8 ya se encuentran en operación, por lo que con esta ampliación de instalaciones se convertirán en la planta más grande de la compañía a nivel global en lo que se refiere a producción de alimento húmedo. Para Magazine TV, Lola Mateos. Te invito a que consultes el portal www.magazindequerétaro.com y también a que nos sigas en las redes sociales de Magazine TV. Regresando de la pausa en Magazine Directo, Magazine Sports con Sebastián Mora. ¿Qué tal amigos de Magazine Sports? Sean bienvenidos a su sección favorita, los deportes con Sebastián Mora. Toda la información deportiva del día de hoy, miércoles 10 de julio. Muchas gracias, Ramón, por la presentación. Y comenzamos con toda la información. Como siempre, con la bella y preciosa portada en nuestro medio, el Magazine Sports de esta semana. Bueno, bella en diseño porque en contexto, la verdad es que no tanto arde el tricolor. La selección mexicana se encuentra en uno de sus peores momentos en su historia. Tenemos un análisis completo en fútbol, en prosa con la decepción mexicana. En Tiki Taka tenemos el análisis de la apertura 2024 y también tenemos el póster oficial de Papuro Gallo. Así que vaya corriendo por su periódico, siempre coleccionables. Y ahora con el póster espectacular de Papuro Gallo. Hablando del mejor programa de Gallos Blancos, pues el día de ayer estuvieron debatiendo, platicando, hablando en la mesa. Tenemos a Víctor Milke, tenemos a Eric Vera, a Fabricio Arellano, a Guamerú también, y siempre, siempre conducido por Ramón Larroca Esteves. Así que estuvo ayer espectacular el programa. No se lo puede perder. Tenemos información, análisis sobre el primer partido, sobre el nuevo proyecto, que no le fue muy bien a Gallos Blancos. Con los fichajes ni con el partido. Bueno, vamos ahora sí con la información que tenemos para todos ustedes. Primero, tenemos las nuevas reglas que tendrá la Liga MX. Comenzamos por el brazalete que deberá llevar el capitán o capitana del equipo. Bueno, este debe ser expedido y autorizado por la Liga MX. La verdad es que, pues, esta regla ya estaba, ya usaban brazalete pero yo creo que lo van a cambiar y algunos seguramente, capitanes, no lo usaban. Entonces ahora ya va a ser totalmente necesario. Vamos con lo siguiente, otra nueva regla. Bueno, esto, faltas y conductas incorrectas. A ver, alrededor del mundo estos, estas reglas ya se usan desde hace mucho tiempo, pero México va bastante atrás. Bueno, oportunidades de gol, manifiesta de gol voluntarias, pues será tarjeta de roja. Con avance, promesa, será amarilla. Bueno, eso ya lo sabíamos las manos, antinatural. Ampliación del volumen y riesgo, pues será tarjeta amarilla y al cortar un avance no habrá tarjeta, solo se pitará como falta. La verdad es que... Estas láminas, bueno, estas reglas ya están en todos lados, no entiendo por qué aquí apenas se están implementando o nos las están tratando de enseñar el penal. Bueno, tiene que estar totalmente bien colocado la pelota, esa es la manera correcta, pero también debe estar en línea con el círculo, no más adelante, no más atrás. Bueno, la verdad es que las reglas que da la Liga MX yo se las comparto para que no se saquen deuda, pero la realidad es que estas reglas ya están desde hace mucho tiempo en el fútbol. Vamos con la liga femenil, tenemos también nuevas reglas, aquí si sí hay cambios específicos pasa de cuatro a cinco jugadoras no formadas en México, así que habrá un máximo de jugadoras que no sean mexicanas y también las jugadoras naturalizadas mexicanas, bueno, tendrán que participar en torneos internacionales para que puedan registrarlas de una manera en la que no se los pierdan, porque aquí dice que era muy complicado los registros. También hay nueva regla para los menores en la temporada 2024-2005. Los sub-17 tendrán que juntar 90 minutos y los sub-20 180 minutos. Bueno, la liga Femenil ha crecido mucho, han llegado muchísimas estrellas y por lo tanto las jovencitas cada vez van a tener mucha menos oportunidad. Por eso necesitarán... Eh, Necesitarán juntar unos cuantos minutos en primera división. Vamos ahora con las portadas nacionales. Récord dice, caminito a las nubes la selección argentina. Se lleva la victoria 2 por 0 ante Canadá y está en la siguiente ronda de la Copa América. Está en la gran final Leonel Andrés Messi. Tenemos esto, genial, lo que tuvimos ayer en la Eurocopa y en la Copa América. Ponen en la foto el golazo de la Minyamal. Metro también le dedica la portada a los dos torneos internacionales. Ay, padrino. Bueno, Messi cargando a la Minyamal cuando era un bebé. Le dio el toque mágico y ambos están en la gran final. Los dos jugadores del Fútbol Club Barcelona, por cierto, Cancha dice: baño de éxito. Totalmente la selección española y la selección argentina competirán por ver quién es el mejor equipo de América y el mejor equipo de Europa. Vamos con las portadas internacionales. Sport dice: histórico, totalmente una victoria histórica para la selección española que vence 2 a 1 a Francia. En el equipo, todo lo contrario. Desenmascarados. La selección francesa, Didier Deschamps, sobre todo, y Kylian Mbappé, que hizo una muy mala euro con esa mítica máscara ya. Tenemos el Star Sports, que nos dice que hoy tiene que ser el día dorado para Harry Kane. Pues lo está haciendo, que ya marcó en el partido ante Países Bajos. Y para cerrar, tenemos el diario Le, que le dedica la portada a la selección argentina. Vamos Argen Final, 2 a 0 a Canadá, y con esto será la segunda final consecutiva. Para la selección argentina en la Copa América. Ahora sí, vamos con lo bueno, vamos con lo que nos interesa a todos absolutamente y es la Euro 2024. 2 a 1 en la primera semifinal. Lamin Yamal metió un auténtico golazo al minuto 21, una auténtica obra de arte. Y Dani Olmo también con un caracoleo espectacular por parte de Francia. Únicamente Colombo Aní se ponía por delante primero la selección francesa, minutos después empataba España. Y después le daba la vuelta en menos de 10 minutos. Tenemos el auténtico golazo de un crack, de una estrella emergente. 16 años. ¿Ustedes qué estaban haciendo con esa edad? Bueno, la Yamal está siendo el héroe de su selección. Totalmente un prodigio del fútbol. Con un golazo, un misilazo totalmente maravilloso a la escuadra. Manda a su selección a la siguiente ronda. Por otro lado tenemos la decepción, la tristeza, el fracaso rotundo, la euro de Kylian Mbappé que solo pudo conseguir un gol y fue de penal, desaparecido en absolutamente todos los partidos, con la nariz rota, eh, tuvo que usar una máscara. La verdad es que es una euro totalmente para el olvido de Kylian Mbappé. Y estas dos estrellas, ¿qué va a pasar? Pues que se van a enfrentar. Próximamente en el clásico, próximamente en la Liga Española, uno de rojo, otro de blanco. Sí, con el Fútbol Club Barcelona, la estrella Lamin Yamal, y con el Real Madrid, la estrella Kylian Mbappé. Así que esperen esta revancha, revancha de la Tortuga de Donatello. Bueno, vamos ahora con más información para ustedes. Tenemos el partido que se dis está disputando ahora mismo, Países Bajos ante Inglaterra. En el momento en el que grabamos este video, van empate a uno. Así que, como dijimos ayer, iba a ser un partido bastante complicado. Y veremos quién avanza a la siguiente ronda. Por lo pronto, ya tenemos a un finalista. La selección española ya está ahí en la primera llave, en la llave de la izquierda. Estará esperando a Países Bajos o a Inglaterra para la gran final de la Euro 2024, que será el día domingo a la 1 p.m. Bueno. Terminamos con la de oro, vamos ahora con la Copa América, que también tuvimos ya al primer finalista del torneo. Dos por 0 vence Argentina a la selección de Canadá con un gol de siempre, siempre la araña Julián Álvarez y al minuto 51 también un gol bastante extraño de Leo Messi, pero un gol histórico, ahorita vamos a ver todos los récords que rompe el argentino, seguimos con la calificación. Bueno, teníamos que usar esta foto con ese peinado del Dibu Martínez, de Emiliano Martínez, calificado. Quise usar al Dibu porque me parece que ha sido el mejor jugador de Argentina. Me parece que es la Copa América del Dibu Martínez. Me parece que está siendo la gran estrella de Argentina. Con todos los respetos para, obviamente, el mejor jugador de la historia que vamos a ver sus récords. ¿Podrá conseguir el hat-trick en torneos de selecciones Lionel Messi? Ese triplete Copa América, Mundial Copa América, solo lo ha conseguido una selección en la historia, la selección española en 2008, 2010, 2012. ¿Será que Argentina puede igualar ese logro? Y Lionel Messi continúa expandiendo su leyenda. Ha llevado a Argentina a ocho finales, ni más ni menos de torneos. Internacional, es una auténtica barbaridad, la verdad, el mejor jugador del mundo, aunque en este torneo me parece que no está brillando, la verdad, es la realidad. Vamos con más, bueno, récords de Leo Messi, se convierte también en el primer jugador en marcar en seis Copas América distintas, también en seis torneos internacionales, Cristiano Ronaldo lo pudo haber conseguido, pero no marcó tristemente en la Euro 2024 y también se mete en el top 5 de máximos goleadores con 14 tantos. Ya. Muy probablemente sume uno o dos más. No creo que llegue a romper el récord, pero aún así ahí está en las listas el mejor jugador de la historia, que como siempre rompiendo récords, rompiendo rankings y su selección está en una nueva final. Vamos ahora con su rival. El día de hoy será... El mejor partido de la Copa América, a mí me parecen los dos grandes candidatos, me parecen los dos mejores equipos. Se enfrentan el día de hoy Uruguay ante Colombia por ver quién será el finalista que se enfrentará a la selección argentina. Mójense. Yo creo que va a calificar Colombia. Ahí tenemos al primer finalista, la selección argentina. Ahí tenemos las llaves. Estarán esperando en un auténtico partidazo el día de hoy y mañana, obviamente, toda la información de la final de la Copa América. Bueno, tenemos... Para cerrar, ah no, espérense, esta lámina, totalmente, porque hay que hacernos un cuestionamiento. Y ahora, ¿qué? Con el Balón de Oro ah, totalmente dividido en absolutamente todos los lados. Yo creo que estos son los grandes contendientes, Vinicius Junior, Rodri... Cuidado Rodri que ganó la Premier y si gana eh, la Euro. Cuidado con Rodri Halland, que la verdad lo dudo mucho. Bellingham me parece a mí el máximo candidato. Messi y Cristiano, nada más los agregan porque la imagen se vea bonita, pero en realidad ninguno de los dos. Mbappé y la Yamal también creo que a pesar de que hicieron una gran temporada y gran Euro, veo muy difícil que se lo puedan llevar. Yo creo que está entre Rodri o Bellingham. Ojo que no habían pensado en el mediocampista español. Bueno, ahora sí, terminamos con el fútbol y vamos con los conspiradores, que hoy será el juego número uno. Ayer se pospuso el partido, bueno, por el clima, por la lluvia. Entonces, el día de hoy será doble jornada de béisbol. Sí, doble juego a partir de las 5 p.m. Recuerden que es de visita para quien esté allá en Veracruz, pues que vaya a apoyar a los conspiradores y que vaya a disfrutar de una tarde de béisbol. Y ahora sí, esta fue toda la información deportiva del día de hoy. Muchas gracias a todos por ver los Deportes Sección Favorita con Sebastián Mora. Quédense para ver más Magazine en directo y nos vemos el día de mañana con más información. Chao. ¿Qué tal amigos de Magazine TV? Estamos de vuelta en Magazine Directo, último bloque de noticias de este miércoles 10 de julio. En el municipio de Corregidora murió un joven de apenas 19 años de edad a causa de un arma de fuego. Escuchemos a Rodrigo Mérida. Agresión con arma de fuego en Los Ángeles, Corregidora. Un joven de 19 de años murió. Los hechos se registraron en la colonia Los Ángeles, en el municipio de Corregidora, donde el joven se encontraba reunido con un grupo de amigos en un lugar conocido por los habitantes de la localidad como un punto de reunión de estos jóvenes, cuando fueron agredidos por otro grupo de sujetos armados. Durante el ataque, varios de los jóvenes intentaron refugiarse en un domicilio cercano, pero la víctima no logró escapar y recibió varios impactos de arma de fuego. Vecinos del lugar llamaron al número de emergencias, lo que llevó a la rápida respuesta de los policías municipales de Corregidora y de los paramédicos de protección civil del municipio. A pesar de los esfuerzos para brindar atención médica prehospitalaria al joven, se confirmó que ya no contaba con signos vitales. En respuesta al ataque, la policía municipal de Corregidora implementó un operativo para radar con los responsables. Policías de investigación llegaron al lugar para realizar entrevista con testigos, tratar de obtener imágenes de cámaras de seguridad y recolectar evidencia. Los peritos llevaron a cabo el levantamiento de varios indicios balísticos en el exterior del domicilio donde se refugiaron los jóvenes. El cuerpo de la víctima fue trasladado al servicio médico forense para la necropsia de ley y continuar con las diligencias pertinentes que permitan esclarecer este evento. Informó para Magazine TV Rodrigo Mérida. La Policía Estatal y Protección Civil de Querétaro están listos y organizados para acompañar a los peregrinos este año. La noticia la tiene la Contreras. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, Javier Amaya, informó que personal de esta dependencia acompañará a las y los peregrinos al Tepeyac desde su salida de Querétaro hasta su llegada a la Basílica. Detalló que dos unidades darán seguimiento permanente mismas que tendrán apoyo de las unidades municipales de protección civil. Vigilarán que haya servicios de salud adecuados, que estén en condiciones las cocinas, carpas y otros elementos que se utilizan en la peregrinación. Javier Amaya previó la presencia de lluvias durante los días de tránsito de las y los peregrinos hacia la Ciudad de México. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez, informó que apoyarán a las y los peregrinos a través de un operativo de seguridad con personal que sostendrá acompañamiento. Esto también con apoyo de las policías municipales. Para Magazine TV, Alan Contreras. También habrá un operativo de salud para acompañar a los peregrinos. La noticia la tiene Lola Mateos. Las diferentes dependencias del Gobierno del Estado ya tienen listo el operativo integral de atención a las personas que participarán en la peregrinación al Tepeyac. En primera instancia, la Secretaria de Salud Martina Pérez Rendón informó que el personal médico está listo para salir con las mujeres este viernes desde Neblinas Landa de Matamoros y con los hombres el próximo sábado. Explicó que esa dependencia realizará vigilancia epidemiológica y prevención de riesgos sanitarios. Martina Pérez detalló que se capacitó a quienes harán los alimentos y que estarán acompañando a los peregrinos acerca del manejo higiénico de los productos comestibles. Además, durante el trayecto de las columnas se revisará que el agua de consumo humano esté en condiciones y finalmente las personas peregrinas son acompañadas por dos brigadas, una de atención médica y otra de vigilancia epidemiológica. Se estima que la columna de hombres está integrada por 35 mil personas y la de mujeres por 25 mil para Magazine TV Lola Mateos. Noticias locales, nacionales e internacionales las puedes encontrar en el portal www.magazindecretro.com. También síguenos en las redes sociales de Magazine TV, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Nos vemos mañana con más noticias aquí en Magazine Directo.